Quizás muchos de ustedes pudieron alguna vez ver una serie unitaria estadounidense que vino aquí con el nombre de La Dama del Oeste o La Doctora Queens. A otros países llegó con el título de La Mujer que Cura, donde veía uno diversas historias cada vez. Ella era una doctora que heredó 3 hijos y se dedicaba a prestar atención médica a la población. Cosa difícil por ser mujer y más que todo en una región y en un momento histórico complicado como es el oeste americano. Hay uno de los personajes que a todo el mundo quiere porque es servicial, le presta servicio a todo el mundo, incluso le ayuda a la doctora Queens a prestar atención a muchos pacientes. Y alguna vez este personaje, no recuerdo el nombre, resulta retraído, decaído, aburrido y se retrae de todo, no quiere hablar con nadie, no quiere nada y pues en principio todo el mundo lo interpreta como un tipo que perdió la fe en todo y lo critican porque se retira, porque se aparta de los demás, y la doctora Queens comienza a averiguar qué le pasa a este personaje. Muy amigo de todos, como dije, y investiga, viaja y al final descubre que este personaje sufre una enfermedad que en la película la llaman así, melancolía. Un término que en español es bastante poético y que tiene su origen en el latín y en el griego, no tan poético, bilis negra. Encuentra uno definiciones de melancolía como esta: la tristeza vaga, permanente y profunda, que puede haber nacido por causa física o moral y que hace que el sujeto que la padece no se encuentre a gusto ni disfrute la vida. Es exactamente lo que llamamos depresión, una enfermedad común en los últimos tiempos y que puede ser bastante grave. Cuento esta pequeña historia con motivo de nuestro tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos, la depresión. Así que bienvenidos de nuevo, Natalia, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes a todos, aunque vamos a hablar de una enfermedad que es triste, que nos da tanta angustia, pues nada, voy a estar alegre porque quiero que esas personas que están tristes hoy en la casa, que se sientan angustiadas, puedan llamarnos hoy, contarnos qué es lo que les está pasando, que se desahoguen, que de pronto vean que esa tristeza cuando dura mucho rato no es normal y que necesitamos hablar con una psicóloga como lo haremos hoy o hablar con las personas y entender pues qué es lo que está pasando. Entonces, este es su consultorio, este es Parihueleando con vos y aquí los estamos esperando. Más adelante ya les abrimos las líneas telefónicas. Recordemos, estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando. Aquí hay un parque muy lindo y también hay un tour donde los estamos invitando todos los días porque todavía me faltan muchos de los televidentes que llaman y no he visto que vengan a hacer el tour, no me han salido. Entonces aquí los estamos esperando. Pero antes de empezar nuestro tema, vamos entonces con las Luis Efemérides. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó un 20 de marzo, don Luis? 21. Hoy es 21 de marzo de 2018. Mire, es el equinoccio primaveral en el hemisferio norte y otoñal en el hemisferio sur. Hoy comienza el horóscopo. Es el primer día lo que conocemos como el horóscopo, que empieza con el signo Aries en el 21 de marzo y termina con Piscis también en marzo, ¿no es cierto? Mire, hoy es un día, yo no sé por qué se coinciden tantas celebraciones el 21 de marzo y todas internacionales. Mire, Día Mundial de la Poesía, establecido por la UNESCO en 1999. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por Naciones Unidas en 1966 en memoria de una masacre en Sudáfrica, en una manifestación contra la segregación racial. Es el Día Internacional de los Bosques, Día Internacional del Color,
Día Internacional del Síndrome de Down. Este fue establecido en 2011 por Naciones Unidas como un día, una forma de promover la conciencia frente a este, digamos, fenómeno en muchas personas en el mundo, personas que tienen sus propios valores, sus propias capacidades, su propia capacidad de decisión, para que aumentemos nuestra conciencia frente a eso. En 2006, el 21 de marzo, en San Francisco, California, se fundó la red Twitter, o Twitter, como dicen otros, por Jack Dorsey y otros. Este señor es un desarrollador de software y empresario estadounidense. Mire, está cumpliendo años Twitter. En 1829, este fue un día curioso de terremotos en el mundo históricos. En 1829 hubo uno en España, en 1857 otro en Japón, en 1892 en Argentina y en 1913 hubo una enorme inundación en Ohio, en Estados Unidos, que mató a muchas personas, más de 360 personas, y destruyó, dice la información, más de 20.000 casas. Es un día complicado este 21 de marzo. Toda vez que la numerología dice que el 21 es el día de el número de la prosperidad. Bien, muchísimas gracias. Siempre aprendemos mucho con Luis Alirio Calle. Bueno, ya vamos a empezar el tema, la depresión. Para eso está invitada hoy a Pariboleando con Vos la psicóloga Mariana Olivares. Mariana inició su desempeño profesional apoyando a la niñez y a la adolescencia en riesgo. Sin embargo, trabaja con la potencialización de los talentos en los seres humanos, no solamente para trabajar con los niños miles de trastornos y enfermedades, sino también para manejar trastornos como la depresión. Mariana, buenas tardes, bienvenida a Pariboleando con Vos. Gracias, Natalia, qué rico estar aquí acompañándolos. Hace poco vino y le dije, vuelva, y volvió. Y volví, aquí estoy. Muchas aquí estoy gracias. Nuestro otro invitado es Francisco Escobar. ¿Cómo estás? Él es máster en ciencias de administración, administrador de empresas agropecuarias, bilingüe, con experiencia en el liderazgo de compañías de diferentes sectores, con fortalezas en finanzas, proyectos, sistemas de gestión, tecnología y liderazgo de equipos de trabajo. Doctor, gracias por venir. A ustedes por la invitación. Y usted, con esta experiencia en estas materias, ¿qué tiene que ver con la depresión? Pues lo que tengo que ver es que parte de una experiencia personal. Yo tuve una depresión muy fuerte por mucho tiempo. Y cuando ya sentía que estaba saliendo de la depresión, sale mi idea de la misma forma que existe un grupo de alcohólicos anónimos, debería existir un grupo de depresivos anónimos. ¿Ah, sí? ¿Y existe como tal? ¿Se llama así? No, generamos un grupo, ya te cuento el desarrollo de la historia. La idea se quedó, no la pude desarrollar, y por casualidades de la vida, que mucha gente dice que no son casualidades, me caso con una psicóloga a la cual invitan a una conferencia en un grupo que se llama Tutores de la Felicidad. Conozco el grupo y el grupo se origina a través de una historia de suicidio de una persona de Medellín muy conocida, donde sus amigos se reúnen a la salida del entierro y dicen qué vamos a hacer al respecto, y empiezan a dar conferencias y a hacer acciones para evitar este tema de la depresión. Estando en la conferencia que invitan a Mariana, hablo con ellos y les digo, oiga, ¿por qué no hacen un grupo de apoyo para las personas con depresión? Y nos dicen, me lo han solicitado mucho, pero no tenemos quien se apersone de este tema. Converso con mi esposa y decimos, bueno, pongámonos al frente de esto. Invitamos 4 psicólogos y un psiquiatra a que nos apoyen desde el punto de vista estructural de cómo se debe desarrollar un grupo de apoyo, no un grupo de terapia, que son dos cosas distintas. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda la teoría, la estructura del grupo, cuáles van a ser sus fases, sus componentes, cómo se debe desarrollar la reunión. Y yo siempre pensé que yo iba a ser pues simplemente un coordinador logístico, una persona que simplemente iba a generar un apoyo desde lo estructural. Conversando con los psicólogos y con los psiquiatras me dicen, no, usted es quien debe estar al frente de este grupo, porque su experiencia personal
le permite hablar con coherencia sobre el tema, tiene la capacidad para dirigir un grupo y nosotros estamos aquí apoyando. Es así como hace un poco más de 2 meses nace el grupo de apoyo para personas con depresión, que es uno de los programas de Tutores de la Felicidad, y desarrollamos reuniones quincenales en Monticello de 6 a 8 de la noche. Bueno, nos faltaba entonces decir que los doctores Francisco y Mariana son esposos. Sí. Exactamente. Ah, ve cómo cuenta intimidades usted aquí en Parihueleando sí. con vos. Hay algo también importante pues de decirlo cuando hacemos estos programas, cuando hablamos de trastornos mentales, de enfermedades mentales, a la gente le da miedo hablar. Entonces, si usted tiene pereza de hablar, de decir su nombre, ponga otro nombre, tranquilo, porque lo importante es que compartamos y de verdad le saquemos mucho jugo a las psicóloga y también a Francisco para que aprendamos de su experiencia. Mariana, cuéntenos entonces, como de coquito, como decimos aquí, como dice Andrés, ¿qué es la depresión? Bueno, mira, Nati, la depresión es una enfermedad psicológica que nace de la no vivencia de una emoción natural. Es uno de sus orígenes, que es la tristeza. Entonces, cuando un ser humano está triste, pero no logra procesar bien esa tristeza, o la reprime, o la ignora, esa tristeza se va, digamos que fermentando, y biológicamente es fermentando en el cuerpo, porque las emociones son unos líquidos que, digamos, que segrega el cerebro y se van de alguna manera distribuyendo por el cuerpo. Entonces, si hay una tristeza que yo no he elaborado, esa tristeza se va fermentando, se va cristalizando y llega a la enfermedad, que es la depresión. La depresión es una enfermedad mental donde el paciente, lo que le sucede es que no tiene conexión con la vida, no siente pasión, no siente alegría, algunos reportan no sentir nada, siente un desinterés. Es decir, depresión no, pero no, la tristeza y la depresión son distintas. Son diferentes. Y lo mismo, la angustia no es la depresión. No. Ni el desasosiego, ni la desazón, ni el aburrimiento, ni de la amargura o el decaimiento. No. Pero también es todas las anteriores. Exactamente. O sea, es decir, una persona con depresión puede estar triste, pero una persona triste no necesariamente tiene depresión. ¿Cuál es la diferencia ahí, Luis? La diferencia es el tiempo y la profundidad. Una tristeza es pasajera, es momentánea. Una depresión es algo más permanente. Es como una tristeza permanente. Pero venga, que no yo se va. He oído decir que eso sucede también por la falta de una enzima cerebral. Correcto. No sé, tiamina o no sé cómo se llame. Correcto. La depresión aparece, es una enfermedad neurológica, fisiológica. Aparece por el desequilibrio de neurotransmisores, como la dopamina, la noradrenalina. El cerebro está enfermo, digo yo, el cerebro se desequilibra. Entonces tiene que ver con esa parte física, con la herencia. Es una enfermedad muy hereditaria. Casi siempre cuando vemos un paciente con depresión, analizamos su familia y hay historia de depresión. Y tiene que ver con el ambiente. Las personas que han vivido en un ambiente hostil en su infancia o que han sido maltratados o abusados en su infancia, desarrollan depresión en la vida adulta, pues tienen más tendencia a desarrollar depresión. Ya tenemos una primera tarea, que es revisar también nuestra historia. Entonces, si estamos muy tristes, muy angustiados y en la historia familiar hay casos de depresión, pongamos atención. Es bien importante que esas alertas las empecemos a tomar en serio. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya tenemos nuestra primera llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, mi Natalia, Luis Alirio, pues la sonrisita de oreja a oreja que nos hace mucha falta, y a los invitados, pues para agradecerles, porque de verdad que es muy importante el tema del día de hoy. Precisamente quisiera hacer un comentario a nivel personal, pero también a raíz de ese comentario una pregunta. Quisiera preguntarles a ellos, hace un año me han prediagnosticado 6 enfermedades, donde de entre esas 6 enfermedades caí en depresión. Resulta y sucede que ya me dieron el diagnóstico final hace 2 meses. Tengo una fibromialgia.
Resulta y sucede que también me deprimí demasiado, me volví a social, me provocaba ir a dormir y dormir. El neurólogo me recomienda tomar sertralina, es más, me remite a psiquiatría porque he tomado como la depresión ya muy, muy avanzadita. Pero dentro de mi manera de pensar, dentro de mi manera de vivir mi vida, he cambiado como ese chip de no tomar medicamentos. He querido como tratar de llevar las cosas con calma de una manera positiva, cambiando esos aspectos negativos a lo positivo y tratando en mí misma salir adelante. No quisiera tomar medicamentos porque no quiero ser dependiente de un medicamento. Quisiera que ellos me orientaran, por favor, si realmente necesito tomar la medicación o si realmente dentro de la manera de vivir, seguir como activa en mis quehaceres diarios, me sirven también. Les agradezco y les deseo una feliz semana. Muchísimas gracias a ti. La sonrisa de oreja a oreja, Ana, esa es la cura. Claro que sí, un buen tip, Luis Alirio. Yo creo que esta, ¿usted quiere responder antes? Claro. Dale tú si quieres. ¿Qué te recomendaría yo? Nosotros en el grupo siempre recomendamos que tengas un acompañamiento dual. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas el acompañamiento de un psiquiatra y de un psicólogo. Porque, como se explicaba anteriormente, pues existe un origen que puede provenir de tu historia y eso lo trabajas con el psicólogo, pero definitivamente genera unos efectos en tu organismo que los trabajas con el psiquiatra. La gente le tiene mucho miedo a la dependencia de las pastillas y puede ser real y debes estar acompañada por un muy buen psiquiatra que te recomiende medicinas que no te generen dependencia, que no te generen una somnolencia permanente, que no te generen un estado de aletargamiento permanente, pero que por el contrario te hagan recuperar pues toda esa alegría de vivir y todas esas ganas y que vuelvas a disfrutar todo lo que habías disfrutado antes. Entonces siempre recomendamos que sea un acompañamiento dual y si quieres asistir al grupo, pues bienvenida. Es entrada libre con un aporte voluntario. Nuestra próxima reunión va a ser el 2 de abril en Monticello. Vamos a hacer una pausa, ya en un momentico la doctora, la psicóloga Mariana Olivares nos va a explicar también este tema, ¿se debe o no se debe tomar las pastillas? ¿Cómo se debe hacer este acompañamiento? Estamos hablando de la depresión y cualquier persona la puede tener, entonces quédese aquí con nosotros en Parihueleando con Vos, ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. La depresión, tema esta tarde de conversación aquí en Parihueleando con Vos. Y nuestro invitado se llama realmente es Francisco Alejandro Escobar. Es que nosotros le dijimos solamente Francisco y a él casi todo el mundo le dice es Alejandro. Entonces él pensaría que no estábamos hablando con él. No, él se llama Francisco Alejandro, disculpas, Francisco Alejandro Escobar. Tengo tinto, muy bueno, es antidepresivo. Okay. ¿Les provoca? Sí, claro, qué rico. ¿Usted quiere? Claro que sí, muy muchas bien. Gracias. Adelante. Ahorita le terminamos de responder a Ana López, pero ya tenemos otra llamada. Es Carlos Berrío desde Itagüí. Carlos, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por... Sí, adelante, lo estamos escuchando. Sí, gracias, buenas tardes, gracias por la llamada. Quisiera preguntarle a los señores Alejandro y Mariana, hace un año, más o menos, tuve una relación amorosa. Yo me enamoré pues de esa mujer mucho, ¿cierto? Era un sentimiento pues como especial. Entonces, de alguna manera no pudimos seguir con la relación. Y a causa de eso pues me sentí muy mal, casi depresivo. Es más, todavía lo siento. Antes de esa relación tenía proyectos, tenía sueños, cosas como que cumplir, que realizar. Y a causa de eso ya un año prácticamente sin hacer nada, sin esos proyectos.
Entonces, ¿por qué de una relación amorosa uno pueda como deprimirse de esa manera o tener pues como esos estados de ánimo? Y bueno, muchas gracias. A usted, Carlos, muchísimas gracias por compartir su historia. Mariana, ¿qué gracias le podemos decir a Carlos? Carlos, gracias por la llamada y por comunicarte. Mira, tú estás atravesando por un proceso de duelo y el duelo es una forma de depresión. ¿Qué te invito yo, Carlos, a que trabajes ese duelo? Porque hay unos duelos que se quedan sin resolver. Un duelo es una pérdida afectiva. Cuando este duelo no se trabaja bien, caes en una depresión. Entonces, yo te invitaría a que trabajes tu proceso de duelo para que identifiques qué es lo que te pasa. Es un proceso de duelo que genera depresión, genera una profunda tristeza, dado una pérdida. Entonces, el duelo se da por una pérdida amorosa, como lo es en tu caso, por el fallecimiento de alguien amado, hasta de una mascota. Entramos en esos procesos de duelo. Entonces, yo te invitaría, Carlos, a que tú pidas ayuda. Recuerden que la ayuda psicológica está en las EPS, está de manera gratuita, también con algunos programas de la alcaldía, para que ustedes toquen puertas, como les dije la otra vez. Pide ayuda para que tú puedas procesar esa pérdida, puedas recuperar otra vez tu alegría, tu felicidad, lograr tus metas. Porque, Carlos, nosotros vinimos a este mundo por nosotros mismos y tenemos un plan de vida individual. Si lo podemos vivir en pareja, maravilloso. Pero si no está la pareja, hay que seguir, porque tú eres lo más importante en tu vida. Tú eres el protagonista de tu vida. Muchas gracias, Mariana. No dejemos a Ana López sin saber si podemos tomar, o sea, si podemos dejar la medicina o no cuando estamos como en una depresión. Ok. Anita, mira, te digo desde el punto de vista psicológico, es muy importante que tú te dejes apoyar en las dos vías, como decía Alejandro. ¿Por qué? Lo psicológico te ayuda con tu mente, con lo que significa tu mente, tus pensamientos, tu forma de ver el mundo. Lo psiquiátrico y la medicina te ayuda a ser en el cerebro, en el órgano, ¿cierto? Entonces, digamos que está muy bien, toda tu buena actitud, tu mirada frente a la vida positiva, eso es importantísimo, eso te ayuda mucho. Pero qué bueno que te dejes ayudar también en tu sistema biológico, porque la medicina lo que hace es estabilizar el cerebro. Ahora, ¿qué es importante? Que no sea para siempre. La medicina psiquiátrica, con todo el respeto de los psiquiatras, porque no soy experta en el tema psiquiátrico, no soy médica, sino que soy psicóloga, desde mi punto de vista psicológica, yo creo que el ser humano tiene muchos recursos para sanarse y la medicina psiquiátrica debe ser temporal. Mientras salimos de la crisis, mientras estabiliza tu cerebro, la medicina psiquiátrica es bienvenida, entonces deja el miedo. Para eso está la ciencia, para apoyarte, para aportarle a tu cerebro un equilibrio, que son cosas que no podemos hacer simplemente con la psicología. Entonces te animo a que también te dejes apoyar de la medicina. Bien, respuesta a Ana López. Ahora Sergio López en Bello. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio. Bienvenido, hombre, un adelante. Un saludo para usted, para Natalia, para la doctora Mariana y el señor Alejandro, con tantos títulos, no sé cómo llamar. El doctor Alejandro. Se ve que más preparado que un yogur. Yo tengo esta inquietud. La depresión puede llevar a una esquizofrenia, a un estrés, a otro tipo de patologías o viceversa. Esas patologías pueden llevar a la depresión. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Gracias a usted, Sergio López en Bello. Doctor Alejandro. A ver, desde el punto de vista de experiencia, la depresión sí te puede llevar a unos estados muy estresantes. Te genera un estrés muy alto sentir que no estás disfrutando la vida, que no estás haciendo las cosas que antes podías hacer y que realmente te agradaban. Desde el punto de vista médico y psicológico, no sé, Mariana, ¿tú qué sí, ¿tú qué claro. dices al respecto? ¿El nombre cuál es? El nombre Sergio. Sergio. Sergio, sí. Esa pregunta tuya es afirmativa. La depresión genera otro tipo, si no es tratada a tiempo, si no tienes un acompañamiento, puede generar otras enfermedades y viceversa. Otras enfermedades no tratadas puede generar depresión. Y lo mismo pasa con el licor o las drogas, porque veo que es como una causa, o sea,
¿El licor y las drogas causan depresión o la depresión lleva a consumir alcohol o drogas? Las dos cosas. Ajá. Porque el licor y las drogas desestabilizan el cerebro. Es decir, que te ponen predispuesto para desarrollar una enfermedad mental. Y la depresión te lleva a consumir drogas para sentirte mejor. Entonces, muchas personas no van al médico, no van al psiquiatra, no van al psicólogo, pero se fuman un cigarrillo de marihuana y eso los calma. Entonces, generan una adicción. En realidad, Luis, el consumo de fármacos y de licor, en la mayoría de los casos, es una automedicación. Para sentirme mejor hago esto. Pero lo que no me doy cuenta es que estoy generando un problema peor. Porque entonces a partir de la enfermedad, además de la enfermedad, entonces ya soy adicto a una sustancia. Y una sustancia que está debilitando cada vez más mi cerebro. Entramos en círculos viciosos de los cuales es más complicado salir. Y a veces hasta dolor, porque oigo hay veces a las personas que dicen tengo depresión y le empieza a doler todo. Ya la dejo para que aclare muy bien este asunto. Vamos a hablar con Jorge desde Laureles. Jorge, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a usted? Bien. Vea, yo quiero... ¿Aló? Sí, señor, adelante, lo estamos escuchando muy bien. Sí. Adelante. Yo quiero hacer un aporte. Yo soy el peor de los maníaco-depresivos y el peor de los alcohólicos que ha habido sobre la tierra. Yo, a la edad de 28 años, empecé a hacer un trabajo en el hospital mental. Pero desgraciadamente a mí me calificaron como un enfermo que no tenía cura. Y eso me fortaleció más. Tomé medicamentos, diga usted, 5 años. Y a los 5 años, me volví un estudioso del tema. Yo concluí que depresión era pesar por uno mismo. Que las conclusiones pueden ser diversas. Créame que después de que yo entendí eso, me pude superar de mi alcoholismo y las depresiones, y de hecho trabajo con maníaco depresivos y me ha ido muy bien. Lo de esos grupos me parece magnífico. Yo creo que en Medellín es la primera vez, o no tenía conocimiento. Solo nosotros los alcohólicos podemos ayudar a un alcohólico, y los enfermos maníaco depresivos o depresivos que estemos recuperados o que la manejemos, porque uno nunca se recupera tampoco, pero la aprendemos a manejar, es muy fácil ayudar a otra persona. Yo incluso me han llamado de otras ciudades con gente que ya ha tenido pues intentos de suicidio y todas estas cosas, y yo les digo, si me escucho una semana y me hace caso una semana, sale adelante, y he tenido éxito. Entonces lo de los grupos me parece magnífico, pues, y tratar de invitar ustedes a personas que ya han pasado por ahí. No sé usted qué opina. Sí, señor. Muchísimas gracias, Jorge, desde Laureles. Alejandro, ¿qué podemos retomar de esta llamada? Usted, pues, ¿cómo? Es que ese es el propósito del grupo de ustedes. Que vaya al grupo. Claro. Pues me parecería que sería un excelente expositor en nuestro grupo, porque puede hablar desde lo que él pasó, y además tuvo dos condiciones, la una la del alcoholismo y la otra la de la depresión. Y realmente, pues así nace el grupo, es de una historia de vida donde hay una persona que dice, oiga, venga, ayudémosle a otras personas. Pues yo no soy psicólogo, no me he preparado en psicología ni en ninguna técnica similar, y en el grupo lo que hacemos es abrir la conversación, y las personas, con el solo hecho de desahogarse, de expresar lo que sienten, de contar qué cosas le sirvieron y de qué cosas no le sirvieron, es un elemento muy sanador. Y hemos visto personas dentro del grupo que ves que han tenido una pequeña mejoría. Bill y Bob, los que fundaron Alcohólicos Anónimos, no eran expertos en nada que tuviera que ver con medicina o psicología. Así es. Eran alcohólicos y dijeron, es que nosotros alcohólicos podemos ayudar a otros. Y Alejandro, ¿qué lo sirvió cuando estaba en esa depresión tan fuerte como usted mismo nos contó? ¿Qué fue lo que le sirvió para salir adelante? Yo busqué muchísimos caminos, busqué diferentes alternativas, visité diferentes médicos, diferentes psicólogos. Yo creo que lo que más me sirvió fue la aceptación. Y de hecho, dentro del grupo nosotros tenemos unos pasos similar a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y nuestro primer paso es la aceptación.
Y no es solo la aceptación de que tengo esa enfermedad, sino la aceptación de lo que soy. Y yo soy un inventario de lo que era en ese momento, y dije, yo soy así, y quien me vaya a aceptar de esta manera, pues me aceptará. Mi familia siempre me aceptó y siempre me apoyó permanentemente en este proceso. Y las personas que estaban alrededor, muy pocas conocían, porque pues una de las características de esta enfermedad es que es estigmatizada. Y a las personas que estamos en ese duelo, en esa enfermedad, nos da pena decir que estamos en depresión. En este momento lo están llamando como salir del closet. Y es, oiga, es una enfermedad tan común como una diabetes, como, como una presión arterial alta, como cualquier cosa. De hecho, es la segunda causa de incapacidad en este momento en Colombia. Pero la gente le da mucha pena decir que está deprimido. Y parte de lo que a mí más me sirvió fue esa aceptación. Hacer un inventario, yo soy así, acepto que tengo esta condición y a partir de aquí voy a trabajar. Y diría que ese empezó a ser el punto de quiebre. Pues, la gente que... le da pena decir que está deprimido cuando siente que la enfermedad está ahí. Pero ahora le decimos a cualquier bobada, tengo la depre. Total, que hay que tener mucho cuidado en ese lenguaje. Claro, pero retomando lo que dice Alejandro, qué bien eso. Lo que usted trabaja es revisar muy bien nuestras habilidades y potencializarlas para estar siempre mejor. Resulta que por cada hombre hay dos mujeres que tienen depresión. ¿Por qué es eso? Una de las causas, porque el hombre no quiere hablar, pues que tiene depresión, se siente triste, se siente aburrido. Entonces, aquí mucho cuidado a los hombres que no se queden tristes y aburridos por mucho tiempo. Y vamos a ver también qué pasa con las mujeres entonces. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos. Parihueleando, nosotros lo convertimos en sinónimo de conversación. Ah, qué chévere. Y esta tarde sobre la depresión. Volvemos a Laureles con Carlos Barrera. Carlos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante, Carlos, tu inquietud. Sí, mira, ahorita que estaba viendo el tema de las pastillas, yo soy una persona pues que sufro de epilepsia. Y a mí el neurólogo en sí no me ha pues dicho que yo sufro depresión, pero yo en realidad pues veo que las pastillas que yo tomo dan esa causa pues de depresión. Y yo pues viendo el tema de las pastillas quería saber si yo pues como para quitarme eso tendría que tomar pastillas en sí para la depresión o pues las pastillas que yo tomo ya pues me la causa. Bien, Carlos Barrera en Laureles. Carlos, yo te diría que consultes médico y consultes psicología, porque si esa enfermedad y esa medicina te está desarrollando una depresión, es importante primero que seas evaluado por psiquiatría y por psicología para confirmar que tienes esa depresión. En caso de que la tengas, que hagas un trabajo psicológico, que ese trabajo también te sirve con la otra enfermedad que mencionaba, con la epilepsia, y te sirve en caso de que tengas depresión, porque puede ser una enfermedad asociada y puede ser un efecto secundario, pero necesitas ese apoyo. Entonces la invitación es a que pidas una evaluación psiquiátrica y psicológica. Mariana, ustedes quieren invitar a Jorge, el que llamó ahorita. A Jorge. Insistirle en que de pronto vaya al grupo. Sí, Jorge, nuestra llamada anterior. Te invitamos al grupo, más que te invitamos, te necesitamos. Necesitamos personas que tengan esa experiencia como tú la has tenido, que hayan acompañado a otros. Porque mira, es muy distinto, yo le decía a Alejandro en estos días, es el efecto muy distinto. Cuando un psicólogo, digamos, nos ponemos al frente, hablamos de lo psicológico, de todo el tema mental, eso tiene un efecto. Pero cuando una persona lo ha vivido en carne propia y puede acompañar al otro desde la vivencia, es muy terapéutico.
y el grupo de apoyo no es un grupo terapéutico, pero a la vez es terapéutico, o sea, no está conformado como terapia, pero sí es sanador. Entonces te invitamos, Jorge, para que nos acompañes los lunes cada 15 días en Monticello, Casa de la Espiritualidad. Ustedes han mencionado dos veces, es grupo de apoyo y no terapéutico. No es ¿cuál terapéutico. Es la diferencia para que tengamos entonces claridad en estos dos conceptos? Cuando vamos allá, ¿qué es lo que va a pasar? Ok. Pues yo diría, lo primero es quién lo dirige. Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, ¿no es cierto? El grupo terapéutico tiene unos objetivos claros que son establecidos por el profesional en psicología o en psiquiatría que lo lidera y que... es un grupo cerrado, el cual él convoca a las personas porque considera que dentro de ellas se pueden ayudar. Hace parte de su terapia como un elemento adicional a lo que está desarrollando con las otras personas. Un grupo de apoyo es un grupo de personas que tienen una vivencia que contar, que quieren desahogarse, que quieren hablar y que tienen una dirección dentro del grupo, donde con la colaboración de todos estos profesionales me han dado una estructura para desarrollar qué es lo que debemos hacer y no hacer dentro del grupo, y así lo desarrollamos. Entonces, el uno es dirigido por un profesional con unos objetivos muy claros, el otro es un grupo de conversación muy similar a lo que decías de Alcohólicos Anónimos. De parihuelear, ustedes lo que hacen allá es parihuelear. Gran parte de lo que hacemos es parihuelear. Oiga, hombre, y si alguien con depresión en este momento pudiera ver este programa y decir, pues, ¿yo qué voy a ir allá? Porque es que cuando uno tiene depresión no le provoques nada. No quiere vivir, no quiere nada. Oh, ¿yo qué voy a ir allá aquí? ¿Qué decirle? Pues, la verdad, invitarlo. Nosotros hemos tenido muchas personas que van y han permanecido calladas y vuelven. Y de pronto ve uno que se les esboza una sonrisa. Y no dicen nada, pero vuelven. Otras personas, tengo el caso de una persona que llegó y el primer día estaba destrozada. Y a la segunda sesión que tuvimos, ya dijo, volví a hacer esto, que no me gustaba, que me gustaba mucho hacerlo, perdón, estoy retomando esto, y su cara le cambió. Efecto del grupo, puede que haya ayudado un poquito. La invitación es que vayan y que vean que no es tan grave ir y escuchar a las otras personas y de pronto lanzarse a decir algo. Nosotros en el grupo tenemos una estructura, contamos qué es la depresión desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, del psiquiátrico y hasta del espiritual. Damos unas recomendaciones de acción, donde pasamos por la buena alimentación, por el deporte, por la ausencia de sustancias psicoactivas, por la oración. No estamos adscritos a ningún grupo religioso, pero creemos en la espiritualidad como uno de los elementos que puede ayudar a esto. Y se dan una serie de recomendaciones. Hacemos la aclaración que no somos un grupo terapéutico, que no estamos ligados a ningún grupo económico, a ningún grupo político, que no se habla de eso. Y que nuestra herramienta fundamental es la conversación. Es parihueliano. Y venga, aprovechemos este momento porque si la persona definitivamente en este momento no se quiere levantar de la cama y no quiere ir al grupo de apoyo, pues la psicóloga Mariana tiene también redes donde ustedes le pueden preguntar, la pueden escuchar y también tiene un programa de radio. Sí, claro que sí. Entonces contemos, Mariana. Ok, podemos contactarnos por medio del programa de radio que está en la emisora Casa del Alma, www.casadelalma.net. Es un programa de radio, una emisora online. Ustedes pueden entrar a esta página todos los domingos a las 7 de la noche. Estoy con ustedes conversando diferentes temas, todos que apuntan al desarrollo del bienestar del ser humano. Y el programa queda colgado en la página, o sea que ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento. Eso es un medio. El otro, las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, y ahí ponemos en Instagram toda la información referida a la depresión, a la ansiedad, para que ustedes vayan conociendo, vayan haciendo la diferencia, que es una ansiedad, que es una depresión, cuando las dos se juntan y tenemos síntomas de ambas. Bueno, todo el conocimiento, que ayuda muchísimo. ¿Hay depresión y depresión clínica? ¿O eso es lo mismo? Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que la depresión tiene varias formas. Hay una que es depresión, por ejemplo, posparto.
después de una mujer tener un bebé, cae en depresión. La otra que nos decía el otro televidente, que es una bipolaridad, es una forma de depresión. Pero venga, ¿cuáles son las causas? Es decir, nosotros hemos hablado que el alcoholismo puede llevar allá, pero ¿qué otra cosa? Ahora, esas causas son racionales. Sí. Si alguien te dice, yo no sirvo para nada, yo no quiero vivir, nadie me quiere, soy muy feo, qué sé yo. Pues, Las causas básicamente son tres. Una, la herencia. Otra, el ambiente tóxico en el que crecemos muchos seres humanos. Otra, la mente. La mente es una de las causas principales, lo que tú dices, la forma de pensar. No ver posibilidades, pensar siempre negativo, esto es muy duro, este mundo es complicado, esta vida. Toda esa forma de pensar va generando que tu cerebro pierda capacidad. Nosotros creemos que los pensamientos son cualquier cosa, y no, son importantísimos porque son los generadores de la realidad. Entonces tú con la mente te enfermas o te alivias. Entonces las causas básicamente son biología, herencia y el medio ambiente. Son esas tres cosas. Mariana, ahorita nos dijo que nos podíamos contactar con ella por medio de las redes sociales. Al final del programa, como siempre, van a estar las redes puestas. Okay. Tenemos una llamada desde Bomboná. Miriam, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Mariana, adelante. Sí, muchas gracias. Yo quería compartirles pues mi experiencia. Yo resulté con un problema que de repente amanecí un día con un ojo, pero era una bola de sangre y el párpado caído y manchas moradas en la cara. Entonces pues fue muy angustiante y bueno, consulté optometría y bueno, ahí me remitieron donde el oftalmólogo y pues todo ese proceso hasta que llegué a neurooftalmología, ya mucho más especializado, y esta persona me mandó toda clase de exámenes, o sea, a mí me buscaron cáncer, me buscaron VIH, de todo, absolutamente de todo, una cantidad de exámenes, y todo me salía perfecto, o sea, todos los exámenes me salieron perfectos, pero a mí me sucedía de que yo me podía quedar una semana, hasta dos semanas en la cama, con un desaliento y un dolor en el cuerpo horrible que a mí no me, o sea, no era capaz de levantarme, pero iba al médico y nunca me encontraban nada. Pues bueno, estuve en tratamiento, lo que la señora decía ahorita, estuve en tratamiento con sertralina, Champix, y últimamente estoy tomando bupropión, pero ya pues es como terminando el tratamiento. Mi problema radicaba más, era como en la situación familiar, problemas con la pareja y eso. El psicólogo lo que me aconsejó fue, mientras tú no termines esa relación, vas a seguir en el mismo problema y puedes tener el mejor psicólogo y no te vas a curar. Bueno, pues moché con la relación y yo me siento perfectamente bien. Supremamente bien. Me pareció muy extraño, perdón, que anoche nada menos estaba viendo un programa en otro canal y habló un señor y dijo que la depresión no era una, que esa enfermedad no existe, que la gente que dice que sufre depresión no son sino desagradecidos, que es gente que no sabe agradecer por lo que tiene, que eso es mentira, que esa depresión existe. Yo quisiera escuchar pues la opinión de ustedes. Sí. Muchas gracias, una feliz tarde. Gracias, doña Mariana, parihueleando con vos. Mariana, ¿usted qué piensa de eso? Parecido al personaje de la película que mencionaba al principio, todos decían eso, que era un malagradecido, que sí, cuando la doctora descubrió que era una enfermedad. Uh-huh. Así es. Adelante. Y conversando con Alejandro y en el grupo nos damos cuenta que las personas depresivas, sus personas cercanas les dicen anímate, pon de tu parte, pero realmente no funcionan esos consejos porque es una enfermedad. Claro que sí, Mariana tiene toda la razón, es una enfermedad que también es creada por la mente, por eso es que a veces dicen, no es enfermedad, eres tú, también tiene que ver con nuestra mente, como decíamos ahorita. Lo que yo les quiero decir a todos es que el trabajo personal es importantísimo, fortalecernos interiormente en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque si yo estoy débil en mi autoestima, entonces entro en relaciones caóticas, permito que me maltraten, no pongo límites, todo eso enferma. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad de que somos lo más importante en nuestra vida, somos cada uno,
somos nosotros mismos y hay que trabajar mucho la autoestima y la capacidad de poner límites y de construir relaciones sanas. Porque la cultura nos ha dicho, es natural los gritos, es natural que el esposo esté mal genio, pobrecito él. No, todo tiene un límite y se llama dignidad. Mente, cuerpo y alma, aquí hemos trabajado mucho en Pariboleando con Vos, esa vida en equilibrio, pero en realidad tenemos que pensar que aquí estamos hablando de una enfermedad que sí tiene que ser tratada. Claro. Estamos Pariboleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, María Rojas en Envigado. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, María. Bueno, yo creo que Alejandro y Mariana saben quién soy yo. Yo soy una persona que participo en el grupo de apoyo y por bendición de Dios me encontré con el programa. No sabía que iban a tener esta oportunidad al aire y pienso que es una oportunidad muy maravillosa porque se finaliza el programa con mi... Estoy emocionadísima con mi historia, pues obviamente es cortísima, o sea, yo tengo una depresión por una acumulación de cosas aparentemente en mi vida y hubo un detonante y bueno, y gracias a Dios y por casualidad y bendición me encontré con este grupo de apoyo al que no falto, porque como decía Alejandro, ese es un momento liberador impresionante, o sea, tener quien te entienda lo que estás sintiendo, que es imposible de expresar, es imposible, no hay palabras, no hay léxico para uno explicar lo que se siente con una depresión, una ansiedad, y entonces llegar a un grupo de personas que no tenés que decir qué tenés ni qué sentís, eso es supremamente liberador. A mi grupo me ha servido muchísimo, o sea, han sido cada 15 días que llegue el día para poder ir a hablar, porque siento que soy de las que más habla, pero me parece riquísimo. De hecho, invito a las personas que están escuchando el programa que vayan, o sea, ese grupo tiene que crecer muchísimo porque el apoyo y es muy grande, es muy bueno, muy sanador, y yo pienso que la idea de Alejandro fue genial y es una manera de sanarnos que solamente se le ocurrió a él. Entonces hay que aprovechar esa gran oportunidad que se tiene en la ciudad, única oportunidad, hay que aprovecharla. María Rojas, María en Envigado, muchas gracias, María. Testimonio que avala el trabajo del grupo, doctor Alejandro. Uh-huh. Sí, la verdad es una persona que nos ha aportado muchísimo con su participación y con contarnos con toda sinceridad, la semana pasada estuve bien, la semana pasada estuve mal, hice estas cosas y me funcionaron, voy a hacer estas que ustedes están proponiendo y voy a ver cómo me va y les cuento, y está muy atenta a escuchar a las otras personas, a darle su espacio y de pronto conversar después de la reunión con las personas y la ve uno hablando y aconsejando. Y realmente el grupo se trata de eso, de un espacio abierto. Hombre, ustedes hablan de cuánto tiene que ver el ambiente, la cultura en esto de sufrir una enfermedad de estas que puede ser muy grave. Muy. Yo me pregunto, ¿la educación qué? Uh-huh. Hoy cuando hablamos de la educación como la gran salida al desarrollo y al crecimiento del ser, una educación cruzada por la ideología, por la religión, cuando a uno le dicen cosas de que usted se va a joder porque hizo tal cosa. Uh-huh. Aprendido en la educación, ¿cuánto de eso puede producir cuadros de esta naturaleza? Mucho, pero ahora que hablabas de las causas de la depresión y con lo que estás afirmando en este momento y con todo lo que le he aprendido a mi esposa de los temas de psicología, he entendido que cualquier cosa que te empiece a generar un malestar es algo que tienes que revisar en tu vida. Y para mí la depresión no se causa por una pérdida económica o por una pérdida de un ser querido o por algún evento.
Eso es lo que los psicólogos en Estados Unidos llaman el trigger, o acá lo llaman el detonante. Pero realmente la depresión se viene gestando desde hace mucho tiempo. Y esas cosas que te causan malestar y que se empiezan a acumular en tu cuerpo, como Mariana decía ahora, y que tú no las expresas, no las trabajas, puede tener diferentes causas. El tema político, el tema social, el tema religioso, el tema de tu casa, pero si eso vas dejando que se acumule y se acumule y se acumule, llega un momento en el que el cerebro ya empieza a dejar de producir estos elementos que comunican a las neuronas entre sí, y que es esa desconexión la que genera la desconexión mental y la desconexión física. Entonces, estas personas que hemos estado en depresión nos vamos alejando cada vez más de la realidad. Entonces, desde mi experiencia, porque es de la única parte que puedo hablar y de lo poco que he leído al respecto, sí puedo decir que la acumulación de todos los elementos sociales, de los elementos educativos, religiosos, económicos, empresariales, de todo lo que hay a tu alrededor, si te genera malestar, revísalo y empieza a trabajarlo. A través de un trabajo psicológico, a través simplemente de la conversación con amigos, con tu familia, con la persona que te genera malestar. No dejes acumular todas estas cosas para que después tengas un evento negativo como puede ser una pérdida económica y te lleve a una depresión mayor. Yo le quiero dar una llamada, Mariana, un segundo, por favor, porque nos entra una llamada y estamos ya terminando parihueleando con vos, pero queremos escuchar a Piedad Carmona desde Laureles. Piedad, muy buenas tardes y bienvenida a Parihueleando con vos. Bueno. Adelante, Piedad. Piedad. Muy buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Piedad Carmona, pertenezco al barrio Laureles. Yo quisiera dar un gran aporte a través de la experiencia que he manejado. El señor menciona el grupo de Alcohólicos Anónimos y yo he pertenecido a los grupos de Al-Anon de familiares de alcoholismo. En mi experiencia de años que he llevado, he visto y de pronto tomé la conclusión de que las personas con sus problemas de adicciones es por falta de vida espiritual. Siempre de pronto trataba con alcohólicos y todo eso, y miraba, observaba que ellos la parte espiritual la tenían muy decaída por el suelo. Y los 12 pasos, lo que hablaba acá el señor que está dirigiendo pues el programa, que se refieren a los 12 pasos, es maravilloso porque es un programa, son 12 pasos de escalas que se llevan a una parte espiritual. Yo le digo a todos los que manejan depresión, es maravilloso que trabajen la parte espiritual es sanadora. Aquí no se habla de iglesias, aquí no se habla del catolicismo, del cristianismo, de otros tipos de religiones. Aquí se habla es de un poder superior a nosotros, y eso es algo maravilloso. Yo felicito a este grupo de apoyo que crearon, porque es diferente a Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos es una adicción de alcohol, mientras esto es un programa depresivo. Yo los felicito y me gustaría mucho, no manejo depresión, pero conozco mucho de este tema y me parece interesante, y todos los que me están oyendo, trabajen mucho la parte espiritual, y muchas eso gracias. Va a ser un éxito total y sanación total. Muchas gracias, Piedad. Bueno, se nos acabó el tiempo, así rapidito, no alcanzamos ni a despedir a los invitados, pero ustedes saben, Luis, que nos vemos mañana. Mañana nos vemos. No, muchas gracias, Alejandro y Piedad. A ustedes por la invitación. Vuelvan. Gracias. Aquí. Mañana nos vemos de nuevo en Parihueleando con vos, la conversación del final de la tarde en Telemedellín. Chao.